Esto lo confirmé yo aquí en el programa hace un par de días atrás porque tengo una fuente que es íntima amiga de la familia de la mujer que se está hablando. Vamos en vivo otra vez con la experta en realeza, Gabriela Morales, a Londres. Esta vez vamos hasta México, mi querido Raúl. Ah, está en México, perdón, no está en Londres, está en México. Adelante. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Justo, bueno, estaba al aire con Oscar Marcela Gutiérrez. Pues ella vive en Londres, ella y yo somos periodistas de mucho tiempo, corresponsales, y pues sabemos perfectamente bien lo que esto implica. Y bueno, pues esto les devuelve la credibilidad que habían perdido por lo de la foto que decías, Raúl, que es hora que no entendemos por qué lo hicieron, nunca lo sabremos, pero hoy ya tenemos la certeza de que el equipo de prensa del Palacio de Kensington, no es que fueran torpes, no es que fueran malos, la estaban protegiendo a toda costa para que fuera ella quien dijera cuando se sintiera lista lo que tenía y lo que estaba pasando. Gabriela, aparte de esto, y es triste decir esto en este momento, tú sabes lo que está sufriendo ella también con el problema de lo que se ha hablado ya por meses, de que en el medio de esta operación, el esposo de ella se decía que andaba con una que era conocida de ella y hasta amiga de ella. Así es, este rumor ya tiene varios años, Raúl, desde el año 2019, que ellas eran muy amigas, se dejaron de hablar, no se conoce el motivo, por ahí salió un video un poco shady, que se veía oscuro y que donde se supone que era él quien la estaba besando a esta amiga Rose Hanbury. No, nunca hubo una certeza, no es claro que fuera el príncipe William. Ella además, quiero decirte que es esposa del Lord Great Chamberlain de la reina Isabel II y que hasta hace un año pues tenía un puesto ceremonial. Este es un puesto que se va heredando por generaciones y de hecho el hijo de esta pareja, de los marqueses de Cholmondeley, fue uno de los pajes de la coronación del rey Charles III y que por supuesto invitarlo de paje, invitarla a ella, pues era una forma de decir, aquí no hay tal infidelidad, ¿no? Entonces, se comenta, digamos, en los cafecitos de Kensington, pero no es más que un chisme. No, espérate un momentico, esto lo confirmé yo aquí en el programa hace un par de días atrás porque tengo una fuente que es íntima amiga de la familia de la mujer que se está hablando. Por eso yo tomo este tema. Porque esta mujer que es tan querida, Kate Middleton, que ahora finalmente sale del diagnóstico de cáncer, y si esto está sufriendo ella el doble y se puso peor por todo lo que lleva sufriendo durante más de 2 años o 1 año y medio que se está hablando de esto. Bueno, Raúl, primero que todo, si tú lo tienes súper confirmado, vamos, entonces te creo sin ningún problema, pero creo que al final de cuentas se les está cayendo todo encima. No solamente el rey tiene cáncer, no solamente la princesa de Gales, pues como te decía el médico, puede ser cualquier otra cosa abdominal, aunque sea preventivo, pues no tiene las certezas absolutas, ¿no?, de que se vaya a recuperar. Yo confiaría y creo que todos esperamos que así sea, pero hay otro miembro de la familia real extendida, en este caso Sarah Ferguson, la duquesa de York, que aunque ya no es parte de la familia de forma oficial, pues ella también, madre de las primas del príncipe William, pues tiene cáncer y esto habla de la altísima incidencia. Entonces, más allá de la situación de salud, por supuesto lo que dices hace todo el sentido, ¿no? Es una mujer que tiene que aguantar mucho, que tiene que aguantar dimes, diretes, que tiene que aguantar señalamientos desde Montecito, California, por parte de su cuñado y de su concuña, que la han atacado incesantemente en libros, en documentales, en entrevistas, que son el príncipe Harry y Meghan Markle. Y si existe esta situación, como lo decíamos, pues invitan al paje, al niño, para calmar la situación, pues de cualquier manera es una mujer que aguanta más de lo que puede. Yo quiero saber si cualquiera de nosotras podría vivir en el ojo público con el escrutinio, una enfermedad y siendo señalada por todo el mundo. Entonces, esto la fortalece como figura pública, eso sí te lo quiero decir. Así como ha subido la popularidad del rey desde que hizo su anuncio de cáncer, ella ya es popular, ella es la persona más querida de la familia real. Con esto
bueno, está blindada de cualquier otra acusación. Iba a preguntar exactamente eso, porque el rey Carlos sí salió casi de inmediato a hablar de su diagnóstico, sin embargo, la princesa de Gales esperó mucho más tiempo. ¿Eso es algo protocolar de la Casa Real por las posiciones o algo muy personal de cada quien? Él es jefe de Estado y constitucionalmente está obligado a decir si está enfermo, no de qué, pero él tiene que salir a decirle a la gente si no va, si cancela un compromiso, que era lo que hacía también la reina Isabel. No están obligados constitucionalmente a decir de qué. Ella nunca lo dijo, pero él quiso salir justamente porque está cambiando estas formas protocolarias de ser más prudente o más discreto como lo era su madre. Él es un libro abierto, él es un hombre que históricamente como príncipe de Gales dice lo que piensa, no se calla nada, hace sentido con él. Pero la pregunta es si ¿sí están protegidos a la privacidad y a la intimidad tanto de sus finanzas personales como de sus expedientes médicos o de cualquier otra situación que se considere privada o íntima? La diferencia de que él lo haya hecho es porque es jefe de Estado. Gabriela, mejor no lo puedes haber dicho. Lo que pasa con Kate Middleton y lo que esta mujer tiene que hacer, porque la gente se piensa que es un trabajo fácil ser parte de la realeza y es el trabajo más difícil del mundo para una mujer como ella. Pero por otro lado, te das cuenta de una cosa, de lo que está pasando ahora. Ella tiene cáncer, William los problemas que tiene, que se habla del affair, el rey Carlos con cáncer y Camila, que era la mujer en un momento más peligroso. Yo diría que la gente no la quería como reina, es la que está manteniendo el palacio en este momento. Ella es el bastión que está sosteniendo a la familia real británica, porque precisamente el príncipe William tendría que ser el segundo de a bordo del rey, pero claro, como estaba apoyando a Catherine, pues no estaba cumpliendo con todos los roles que se esperaban de él. El tema es que no nos decía nada, y creo que hoy todo hace sentido. Hace sentido el tener la noticia, el asumirla, etcétera, ¿no? Ahora entendemos por qué no salían. Gracias, Gabriela. Muchísimas gracias por toda la información que nos diste. Un placer tenerte en el programa.